José Míguez Manjón Cabeza nace el 4 de febrero de 1952. Hijo de José el Batato y Araceli, es el sexto de siete hermanos que conforman una familia tan conocida en Hines como querida. De cuna humilde, José ha sido una persona autodidacta, hecha a sí misma gracias a su tesón y enorme capacidad de trabajo, lo que le permitió labrarse su propio futuro al frente de su negocio en su Hines natal, todo para sacar a su familia adelante. En agosto de 1978 se casa con Natividad Espino en la ermita de Santa Rosalía de Hines, un matrimonio del cual nacen sus dos hijos, Javier en 1980 y Rocío en 1988. Con los años llegaría su gran debilidad, su nieto Javi. Su primer trabajo fue pintando y empapelando junto a Dieguito el pintor. Su curiosidad e inquietud le llevaron a aprender los oficios de la albañilería, cristalería y carpintería de aluminio, abriendo en 1979 su primer negocio de cristalería en la calle Padre Pedro Ayala de Sevilla. Tan solo un año después lo traslada a Hines, siendo su primera ubicación la Avenida Colón. Es en 1985 cuando abre el conocido Bazar La Plaza, un videoclub bazar situado en pleno corazón de Hines, en el bajo de su casa, comercio que además de continuar el taller de cristalería, se ha dedicado a la venta de diversos artículos, cambio de pilas, revelado fotográfico, enmarcaciones e instalación de mamparas, mosquiteras y persianas, siendo estos últimos sectores en los que se centra la actividad comercial actualmente. Bazar La Plaza ha sido también patrocinador oficial durante varias temporadas del equipo de fútbol local. A lo largo de los años ha formado y empleado a diversas personas, pero el negocio siempre ha mantenido la esencia familiar, ya que tanto José como Natividad han estado al frente de la tienda durante más de 40 años. El trato cercano y familiar, así como el buen hacer de José en los trabajos, hizo que se ganara la confianza entre una clientela fiel que ha mantenido a lo largo de décadas. Además de muy familiar, José es un hombre cariñoso, alegre, divertido y muy bromista. Es de esas personas que tiene que estar siempre haciendo cosas, ya sea arreglar su jardín, pintando cuadros o decorando objetos. Tras la jubilación de José en 2019 y de Nati en 2022, actualmente es su hijo Javi el que regenta el negocio, asegurando la continuidad del mismo con el relevo generacional. Esta sencilla tienda forma parte de la historia de Hines, un negocio que ha sabido hacer frente al paso del tiempo, renovándose, especializándose en nuevas técnicas y productos y adaptándose a las necesidades del cliente. De hecho, es uno de los comercios más antiguos de la localidad.